¡Wow! No hay otras palabras. ¡Wow! Voltea, lo tienen que ver esto. Hola aventureros, bienvenidos a un nuevo episodio de Love Adventures. Soy Ernesto. Y yo soy Janie. Estamos emocionados porque nos encontramos en uno de los destinos más románticos y encantadores del mundo, Venecia, Italia. Preparémonos para sumergirnos en la magia de esta fascinante ciudad. Volamos de Dublín a Venecia con Ryanair, una de las aerolíneas más baratas de Europa, ya que pagamos solo 24 euros por persona más una maleta de mano por 20 euros adicionales. Tip Adventure. Si vas a viajar con una maleta de mano con Ryanair, te conviene comprar el boleto más sencillo que te permite llevar solo una mochila y agregar una maleta de mano después, ya que si la compras al mismo tiempo es más caro. Antes de sumergirnos en las maravillas de Venecia, déjenme recordarles que si les gusta nuestro contenido y los tips de viaje, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos episodios de Love Adventures. Aterrizamos en el aeropuerto Marco Polo. Desde el aeropuerto tomamos un vaporetto, que es un transporte acuático de Venecia, y nos dirigimos a la isla principal. ¿Dónde estamos? ¡Ay, ya llegamos a Venecia! Bueno, no. Todavía ya estamos llegando a Venecia. Estamos en el aeropuerto Marco Polo. Pero estamos tomando un taxi. Pero es barco. Taxi barquito. El transporte en Venecia es único. No hay calles ni carros, solo canales y embarcaciones. El vaporetto es una forma divertida y auténtica de desplazarte por la ciudad y explorar las islas vecinas. Y aunque cuesta 9.50 euros, un billete sencillo para el vaporetto, si quieres, puedes comprar un abono por día desde 25 euros. Y la experiencia vale cada centavo. Aunque el clima estaba lluvioso, eso no nos detuvo para disfrutar de la ciudad. Una vez en la isla de Venecia, decidimos hacer un free walking tour por la Venecia secreta. Con la ayuda de nuestro guía, descubrimos los rincones ocultos y aprendimos sobre la fascinante historia de la ciudad. Te dejamos el link en la descripción si te interesa reservar uno. Venecia tiene una rica y fascinante historia que se remonta a más de 1500 años. Su apogeo como potencia comercial fue en la Edad Media, gracias al poderío marítimo que tenía. Incluso tenían su propio sistema de gobierno llamado la Serenísima República di Venecia. ¡Impresionante! Pero, ¿sabes qué es lo más loco? Venecia está construida sobre pilotes de madera. Es una ciudad flotante sin lugar a dudas. Y en la actualidad enfrenta grandes desafíos, debido al aumento del nivel del mar. Dato Adventure. Venecia es una ciudad construida sobre 118 islas, unida por 400 puentes. ¡Imagínate eso! Además, aquí no encontrarás carros ni calles, solo canales y góndolas. Es como un laberinto de pasajes y canales. ¡Wow! No hay otras palabras. ¡Wow! Voltea, lo tienen que ver esto. Es bellísimo. Además de la Venecia secreta, también tuvimos la oportunidad de hacer un free walking tour de la historia de Venecia. Uno de los puntos destacados fue visitar la majestuosa Basílica de San Marcos, un tesoro arquitectónico que debes ver con tus propios ojos. Su arquitectura bizantina y los tesoros que alberga en su interior nos dejaron sin palabras. El costo de la entrada reservando en línea en la basílica es de 9 euros. Es una buena manera para evitar hacer la fila, pero si no tienes tanta prisa, puedes hacer la cola y la entrada es gratuita. Y pues toda esta filota es para poder entrar a la Basílica de San Marcos. Abarca hasta por allá, donde termina el Palacio Ducal. Pero no es tan tardada, yo creo que te llevas como unos 40 minutos. Si quieres visitar internamente el museo o el tesoro, el costo es de 3 o 5 euros. San Marcos no fue construida pensando en ser la Catedral de Venecia, sino la capilla anexa al Palacio Ducal para la protección de las reliquias de San Marcos traídas desde Alejandría en el 828 después de Cristo. Unos mercaderes de Venecia robaron de Alejandría, Egipto, el cuerpo de San Marcos Evangelista, uno de los cuatro apóstoles. Según la leyenda, lo robaron a escondidas de los guardias musulmanes, ocultando el cuerpo bajo capas de carne de cerdo en barriles.
Su construcción siguió por 8 siglos hasta el siglo XVII y es por eso que tiene tantos estilos, destacando el bizantino, romano, renacentista y gótico. Al interior su arquitectura es impresionante, ya que está conformada por mosaicos dorados y mármoles. Aventureros, no podemos explicar lo emocionados que estamos aquí, o sea, es que es hermosa, no sé ya cuántas veces hemos venido a verla, pero no nos cansamos de ver cada detalle que tiene. Y es una arquitectura tan distinta, tan única, bizantina. De hecho, gracias al cielo hemos podido visitar la Santa Sofía de Estambul y tiene tantas cosas similares porque justo copiaron y robaron algunos materiales pues de allá, de los otomanos. Y bueno, de la iglesia bizantina que está allá, que es la Santa Sofía. Y si te fijas, pues tiene cosas muy, muy igualitas. Sí, hay una, no sé si lo podremos tomar, pero hay una virgen, yo le dije a Ernesto, que seguro que la robaron y la volvieron a reconstruir en Constantinopla porque está igual. Igualita, igualita, igualita. Y algo curioso, cuando llegó Napoleón, vio la plaza y dijo, esto es lo más hermoso que tiene Europa. Entonces, no se quiso quedar atrás. Y justo lo que tenemos aquí atrás de nosotros, estilo Versalles, lo mandó a construir Napoleón para que estuviera presente. Bueno, los guías de turista sigan hablando de él aquí. Venecia es un verdadero tesoro artístico. Aquí podrás encontrar impresionantes obras de arte, tanto en museos como en las calles. Desde la arquitectura gótica de la Basílica de San Marcos hasta las pinturas de Tintoretto en la Scuola Grande di San Rocco. Te maravillarás con la belleza que te rodea. Sus palacios góticos, iglesias renacentistas y sus conocidos canales crean un ambiente único que te transporta a otra época. Dactolo. ¿Sabías que en la Plaza de San Marcos hay una leyenda que dice que si dos amantes se besan bajo la Torre del Reloj, estarán juntos para siempre? ¡Qué romántico! Este reloj tiene características muy específicas. Primero, es el calendario lunar, que era muy importante para los navegantes. Arriba se encuentra el primer reloj digital. Y cada 6 de enero pasan los Reyes Magos dando vuelta a la Virgen para hacerle homenaje al Niño Jesús. Solamente 6 de enero. Y más arriba se encuentra un campanario con dos hombres, uno viejo y uno joven. El viejo da la hora previamente a que dé realmente marcando el pasado y el joven la da justo a la hora marcando el presente. Y no hay una estatua de futuro porque pues tristemente Venecia va a ser inundada. Con el tiempo se ha dado cuenta de esto y tristemente es la realidad de Venecia. Inevitablemente sucederá, pero mientras, a disfrutar. A enamorarnos de esta ciudad. Después de disfrutar de la bellísima Basílica de San Marcos, nos perdimos en las encantadoras calles de Venecia. La ciudad es famosa por sus canales serpenteantes y sus pintorescos puentes. Su arquitectura y la atmósfera de esta ciudad son simplemente asombrosas. Aquí está la vista más hermosa, la más fotografiada de Venecia, el Gran Canal, la avenida principal de Venecia. Esta es la cárcel de Venecia. Y tiene una historia peculiar sobre un gran fugitivo, el cual tenía una gran labia. Fue encarcelado porque esa gran labia provocó que se metiera con una mujer que en la que no se tenía que haber metido. Y entonces lo encerraron, pero gracias a esa gran labia que tenía, convenció a alguien en la prisión para que lo ayudara a escaparse. Se escapó por los tejados y al finalizar su escape, resultó que era el día del carnaval. Se colocó una máscara y se fue a tomar un café muy tranquilamente. Esta persona se llamaba Casanova. Dato Love. Venecia es famosa por sus góndolas románticas. Estas embarcaciones tradicionales son un símbolo de la ciudad y ofrecen un paseo encantador por los canales. ¿Sabían que cada año se celebran miles de propuestas de matrimonio en estas románticas embarcaciones? El costo por viaje en góndola es de 80 euros por 30 minutos. Pueden subir hasta 5 personas. Pero si quieres que el gondolero toque un instrumento o que cante, te cobra aparte. Tip Adventure. Si tu idea es solo subirte para la foto o por la experiencia y quieres cuidar tu presupuesto, te recomendamos cruzar el Gran Canal por solo 2 euros en góndola. Es un viaje de 5 minutos. Esta librería se ha inundado tantas veces que ya encontraron diferentes maneras de poner los libros. Uno de los lugares más famosos de la ciudad es esta librería, y esto debido a dos razones.
La primera es porque se ha inundado en varias ocasiones, por lo que sus estantes ahora los tienen en góndolas y usan los libros que se perdieron en las inundaciones como parte del diseño del hogar. Y la segunda es que tienen una góndola en la cual te puedes subir para tomarte fotos. Aventureros, nos encontramos en la plaza, la Gran Plaza de María Formosa. Y tiene una historia muy peculiar. Cuéntanos, Jenny, ¿por qué? Primero, Formosa quiere decir hermosa, pero no solo hermosa, sino... Curvilínea. Hermosa. Curvilínea. Entonces, al sacerdote de esta parroquia, se imaginó a María. En sus sueños llegó de esta manera, Formosa. Y fue así que se le nombró a la plaza. Formosa, gracias a ese cura. Aventureros, esta es una de las razones por las que nos encanta perdernos en las ciudades. Caminar y caminar y caminar. Encontramos esta placita secreta. No hay nada de gente, está vacío, vacío completamente. Silencio total. No podemos hablar de Italia sin mencionar su deliciosa comida. Después de tantas emociones, decidimos hacer una pausa y disfrutar de una auténtica comida italiana. Junto a un pintoresco canal. Pizza, pasta y un buen vino, la combinación perfecta. Justo era una de las cosas que más nos emocionaba del viaje, la comida italiana. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal está la pasta? Está buena. Está rico. Muy buena, pica un poco. Yo me pedí esta pizza, diabola. Dato Love. Venecia es conocida como la ciudad del amor y es un lugar muy popular para las parejas. ¿Sabías que aquí se celebra el famoso Carnaval de Venecia, donde las personas usan máscaras y disfraces para ocultar su identidad y dejarse llevar por el romance y la diversión? Pero, ¿cómo empezó este festival? El Carnaval de Venecia se originó en el siglo XI y se convirtió en una tradición para que la gente se divierta y se mezclara sin importar su clase social. Un tiempo mágico donde todos podían ser quienes quisieran ser. Aventureros, un dato curioso. Por toda Venecia te vas a encontrar estas fuentes, o pozos en realidad. Esto se debe a que esta isla, o todas las islas que configuran Venecia, tenían alrededor agua salada, agua de mar. Con esa no se podía vivir. Entonces necesitaban recolectar el agua de la lluvia para poder tomar, para poder hacer su vida. Y lo hacían a través de estos pozos y a través de unos hoyitos que estaban aquí en el piso. Todo esto se filtraba y había arena y grava en medio para que pudiera filtrar el agua y llegara a esos pozos ya limpia para usarse. Y es bien curioso porque todas estas columnas se ven muy bonitas, los pozos. Y no es porque solo tuvieran estilo y ya, porque sí tenían muy bonito estilo, sino porque se robaron todos los que son columnas de los templos romanos que quedaban devastados por las guerras, destrozados. Entonces se robaban todas esas columnas y las utilizaban para otro propósito, como este. Aventureros, este es el famoso café donde Casanova se vino con la máscara ya liberándose de la prisión a tomarse su cafecito enfrente de todos. Bien tranquilo, bien a gusto. Actualmente sigue siendo un café. Si tú quieres venir, te puedes venir a tomar un café y solo pagarás la módica cantidad de 15 euros por un cappuccino. Está bien ambientado, vean, acá está la musiquita. Y de frente tienes nada más y nada menos que la hermosa Basílica de San Marcos. Así que ya dirán, ¿por la música valdrá la pena? 15 euros el café, se me hace muy caro. Neta que ya estábamos de nada, mis ahorros, mi dinero, tanto trabajo que me costó, pero pues ya se arregló, miren, qué bonito, ya salió el sol. Salió el sol. Aventureros, es nuestra primer y el lato del viaje, de muchos esperemos. Yo le dije Ernest, tres por día. Tres mínimo. Por día, pero esta va a ser la primera, a ver qué tal, salud. El mío, espera, antes, los sabores. Antes, ahí luego, ya corriendo. ¿El tuyo de qué es? Es de algo con higo y tiramisú. Y el mío es de pistache absoluto. Y el otro, Mizaroto se llamaba. Era pistache con arándanos y nueces, me parece. Pero
Ahora sí, a probarlo. Delicioso. Delicioso. Pistache nunca me falla. Y para tener la mejor vista panorámica de Venecia, subimos al campanario San Marcos. Desde lo alto pudimos apreciar la grandiosidad de los canales, los tejados rojos y los campanarios que adornan la ciudad. Un panorama que nos dejó sin aliento. ¡Ay, la comida italiana siempre nos sorprende! De camino a nuestro hospedaje en Marghera, nos encontramos un pequeño restaurante donde hacían pasta al momento. ¿Qué es esto, Jamie? ¿Qué es esto? Díganos. Es pastita recién hecha. ¿Dónde la hicieron? En nuestras narices. A ver, ahí. ¿Qué tal está? A ver. Necesita, ¿eh? ¡Qué bueno! Una vez terminando la cena, caminamos por las encantadoras calles de Venecia hasta llegar a la estación de buses, donde tomamos un autobús hacia Marghera. En Marghera encontramos un lugar cómodo, lejos del bullicio de la ciudad, pero aún muy cerca para poder disfrutar de Venecia. Marghera es una opción más económica y tranquila. Este es el hotel en el que nos quedamos en Venecia. Les recomendamos quedarse fuera de Venecia. Nos quedamos en la isla de enfrente que se llama Marghera. Es más barato y al final nada más pagas 1,50€ para transportarte de un lugar a otro. La habitación pequeña, pero cómoda. 6 de la mañana y ya nos vamos de Venecia. Ay, estuvo hermoso. Pero ahora vamos a la hermosa Bolonia. Nos despedimos de Venecia para continuar nuestro viaje hacia Bolonia. Tomamos un tren que nos llevará a nuestra próxima aventura. Gracias por acompañarnos en esta primera parte de nuestro viaje a Italia. Esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa ciudad y que se hayan emocionado tanto como nosotros. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse de los próximos episodios. Y si tienen algún comentario, sugerencia o alguna historia de viaje que quieran compartir con nosotros, coméntenos. Nos encanta leerlos. A través de nuestros viajes aprendemos, nos conectamos con diferentes culturas y creamos recuerdos inolvidables. Eso nos encanta compartir con todos ustedes. Queremos inspirarlos a explorar, a vivir la vida al máximo y a disfrutar de cada momento. Nos vemos en el siguiente Love Adventures. Arrivederci.